primero, lo que se hizo público hace unos días no es un gran mérito. Lo que hicimos fue respetar la ley de libre acceso de información. ¿Cómo va a ser eso que en el lugar que se hacen las leyes y por las personas que tenemos la dicha de ser legisladores no respetamos las leyes? No, es ridículo, tenemos que dar el ejemplo. A partir de mi gestión, que comienza el 14 a las 14 de enero, todos los salarios y todas las contrataciones que se hagan se van a hacer públicas. El gran empleador es el presidente del Congreso. El diputado pide como piden ustedes y piden todos los trabajadores en todo el mundo, que si les das aumento, quieren más, y si quieren más trabajadores, eso es normal del ser humano, siempre aspirar a más. El problema es que se los des, y tu responsabilidad como presidente es tuya, tenés que aceptarla. Entonces, no estoy en el plan de cerrarme, ya no contratemos, ya no contratemos, pero con cabeza y hagámoslo público. Si no es nada malo, no tenemos por qué esconderlo. La persona que estaba ahí. Sí, puede hacer todo eso, es parte del contralor, que tiene que hacer, eso no es mi trabajo. Yo creo que mi trabajo va a estar enfocado a ver cómo paro esto. Todo se puede quedar así, pues eso es impunidad. Y habrán denuncias. Es un asalto, eso no quiero entrar porque no soy fiscal. Eso que les quede claro, para esto tenemos un fiscal, es una excelente fiscal. Si ella los persigue judicialmente, su problema. Yo soy legislador, soy diputado, no tengo por qué meterme esos líos. Pero sí que estoy administrando el Congreso y tengo que cambiar eso. No puedo seguir pagando esos sueldos, ni puede seguir esas exageraciones. Vamos a buscar soluciones con ellos, que estaré dándosela lo más rápido posible, a dar a conocer a toda la prensa, que va a ser toda una especie de ruta legal, porque todo esto tiene que ser en ley, que vamos a hacer con el sindicato, de la mano con los tres sindicatos. La ley me dice que hable con el más poblado, pero no, vamos a hablar con los tres, y entre los tres vamos a hacer el esfuerzo de dignificar al Congreso de la República, de recuperar la credibilidad de este organismo que algunos queremos tanto como su servidor. ¿Lo han planteado? De aquí no nos ven, ni se va a hacer nada, ni de depuración, ni nadie está hablando de eso. Eso es algo que el pueblo de Guatemala lo tiene que entender. Vamos a limpiar el Congreso, vamos a ponerlo en orden, pero la depuración es ilegal. No se puede. Los diputados fueron electos por un periodo de 4 años. Entonces, ¿tenemos que depurarlos? Sí, pero con los votos. En la próxima elección, a los malos diputados para afuera. Ahora, esas jugadas, porque los guatemaltecos nos prestamos para eso, esas jugadas de que alteremos la ley y que se pueda, no se puede legalmente. La primera característica y diferencia es que hoy sí, Guatemala, con todo respeto y con toda humildad, tiene un presidente del Congreso político. Es una gran diferencia y lo van a sentir en el camino. Yo no me voy a dedicar a ver cómo me gano, cómo hago, qué trance hago con la tinta de las computadoras o con la compra del papel. Yo me voy a dedicar eminentemente al trabajo político, y creo que ayer ya dieron un resultado ustedes. Logramos pasar nuestro primer artículo y nuestro primer acuerdo. Les recuerdo que el anterior presidente se tardó 8 meses en pasar un acuerdo. Entonces, no es correcto las comparaciones, pero para que vean un poco la diferencia, estamos con un Congreso con una actitud diferente, con 87 diputados nuevos que hay que aprovechar, y con un presidente del Congreso que está dispuesto a hacer su trabajo, que es gestionar política, no dedicarse a comprar cosas ni a hacer trámites. Este es el organismo por esencia político del país, y tiene que tener un presidente político, no un empresario ni un, ¿qué se dice?, periodista, televisor, ¿qué era ese señor? No sé qué era, cuñado,